audio. Okay. Hello, hello, hello. Hello, hello. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Oh, okay, good. Thank you, thank you, thank you so much. Me disculpo por el inconveniente. No podía conectar bien el audio de la computadora con el audio del audífono y tampoco las escuchaba, así que me disculpo por eso, ¿ok? Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Lo siento, yo sé que me habían escrito ahí sus presentaciones, pero como terminé la reunión, se borraron sus oraciones. Pero lo bueno es que creo que lo tienen en sus cuadernos. Si no lo tienen en sus cuadernos, no se preocupen, ya vamos a ver cómo hacemos acá. Ok, lo siento, me disculpo en gran manera con todos ustedes. Ok, voy a compartir pantalla en este momento. Voy a compartir pantalla en este momento, sí, nuevamente de lo que estábamos haciendo anteriormente. Ok, all right. So, lo que quiero que hagamos ahorita es. Okay, we are going to talk about, we are going to introduce. You are going to introduce yourself. You are going to say, my name is Pedro Vázquez. I live in Morazán. I am 31 years old. I like chicken. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algún problema cómo decir su edad? Vamos a ver, ¿alguien con el número? Ahorita puedo pronunciarlo, ¿verdad? ¿Anyone? ¿Anyone? ¿Alguien, alguien? ¿Alguien? ¿O todo está bien? Ok. Vamos a hacer la prueba. Necesito un voluntario ahorita. Creo que Mailing fue quien me dio ese rato. ¿Mailing? Fue usted quien lo leyó, ¿verdad? ¿Mailing? ¿Sí? Hola, sí, Usted yo fue quien fui. me... Oh, usted... Va, ok. Hagamos la prueba con usted. Imagínese que usted y yo estemos en una breakout room y lo que vamos a hacer es presentarse. Hey, hello. My name is Pedro Vázquez. I live in Morazán. I am 31 years old. I like chicken. Now, mailing. Hello, Pedro Vázquez. My name is Miley Guevara. I live in Santa Tecla. I am 21 years old. I like pasta. Oh, good. Excelente. Good. Good job. Good job. Okay. Vamos. Everyone, quiero que repitan conmigo. I live. I live. I live. Okay, good. Okay, ¿estamos claros entonces lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es leer la información. Va, chévere. Okay. Así que vamos a hacer una breakout room ahorita. Vamos a irnos a una breakout room donde se van a presentar. Van a ser grupos de tres y grupos de dos o parejas de dos. Vamos a ver, voy a mover a alguien acá. Para acá. Ok, vamos.
years old. I like burger. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Wilber, le tocaba a usted. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo recién me voy conectando, así que no comprendí mucho lo último. Creo que estamos no viendo. Sé si alguien le puede explicar, maybe Alba o Francisco puede explicarle de qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Ok, nos estamos presentando principalmente su nombre y si gusta. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Ya terminaron? Todo bien. Sí, terminamos. Wow, ustedes sí son súper rápidos. Ok, los dejo acá. Luego regresamos a la main room. Ok. Ok. Osvaldo, are you there, Osvaldo? Ok, bienvenidos, welcome back, ok, welcome, espero que hayan conocido a sus compañeros, ¿verdad? Sí, ¿tuvieron la oportunidad de saber de dónde son ellos? Yes. Uh-huh. Ok, vamos a esperar sus demás, los otros compañeros, ¿dónde estarán? Sí, Alejandra, ¿tiene alguna consulta o algo, Alejandra Serrano? Todo bien. Okay, good. Okay, ya los tengo todos. Ahí creo que ya están todos de regreso. Bueno, están unos grupos que todavía no han regresado, así que. Okay. So we were talking about introducing ourselves. So hasta el momento, you know how to say my name is, I live in, I am, los años. And I like, please. There is a common mistake. Hay un error común every time we are talking about our age. Cuando estamos hablando de nuestra edad, siempre hay un error muy común. Y es el siguiente. En español nosotros decimos, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo X, Y, Z años, ¿verdad? En inglés no decimos yo tengo, sino que decimos I am. Como si yo soy. Si ustedes lo traducen literalmente sería como yo soy. Yo soy 20 años. Yo soy 23 años. Yo soy 25 años. Yo soy 80 años. Ok, be careful with that. Porque muchos alumnos dicen I have. Esto es incorrecto. I have. Entonces, la forma correcta es I am. ¿Sí? I am, for example, 22 years old. ¿Ok? ¿Está claro eso? Is that clear? Yes. Ok, good. Perfecto. Vaya, vamos a ver ahorita entonces. Quiero que alguien se presente. I want one person to introduce. Alguien que se presente. Vamos. Come on. Volunteers. O yo selecciono. Oh. My name is Isis Montalvo. Uh-huh. I live Ciudad Marsella. Uh-huh. I am 26 years old. I like Chinese food. Oh, excellent. Thank you, Alba Isis. Okay, thank you. Alejandra Serrano. Uh-huh. Yes. Oh, me pareció verle la mano levantada ahí, ¿o no? Sí. Okay, yes. Go ahead, Alejandra. My name is Alejandra Serrano. Uh-huh. I live in Santa Tecla. Uh-huh. I am 24 years old.
I like seafood. Oh, seafood, comida, mariscos y todo, pescados y todo. Yes. Good. Thank you. Good job, Alejandra. Good job. Okay. Who is next? ¿Quién es el próximo? Vamos a ver, Alejandra. What is your favorite color? What is your favorite color, Alejandra? I don't have. Oh, un color favorito. What is your favorite color? Favorite color. This. Oh, is that mint? Menta? Or is that green? No, mint. My favorite color is mint. Okay, good. Vamos a ver quién anda de ese color para que es el próximo. Oh, Wendy, I can see your background. Aquí su pared como que está pintada de ese color. It seems like that. Okay, Wendy. Yes. Vamos a ver, Wendy. Introduce yourself. Mm-hmm. Okay, hello. My name is Wendy Leonora Aguilar Flores. I live in Sacamil, San Salvador. I am 22 years old. I like Mexican food. Oh, good. Wendy. Thank you, Wendy. Good job. Wendy, choose one of your classmates. Escoja uno de sus compañeros. Choose one of your classmates. Tan, 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 tan. Okay. I don't know. Choose one. Francisco López. Okay, Francisco López. Who is Francisco? Oh, yeah. Okay. My name is Francisco. I live in Santo Tomas. I am 25 years old. I like burger. Oh, okay. Good. Okay, Francisco, choose one of your classmates. Francisco? Repeat, please. Choose one of your classmates. Mm-hmm. Okay. Vladimir Rodriguez. Okay. Vladimir Rodriguez. Okay. My name is Vladimir Rodriguez. I live in Soyapango. I am 44 years old. I like to eat pizza. Oh, good. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Ahora sí ya podemos decir que ya podemos presentarnos, ¿verdad? Okay. Imagine. Listen. In the United States, eso no pasa aquí en El Salvador. Yo creería que no pasa aquí en El Salvador. In the United States, when you introduce the first time with a person, la primera vez, you talk and you say, hello, my name is Pedro Vázquez. I live in Morazán. I am blah, blah, blah years old. And I like, I am. Y dicen, ¿qué son? ¿De qué trabajan? Here in El Salvador, that doesn't happen. No sucede así. No van y se presentan quién es o sí. ¿Verdad que no se autopresentan acá en El Salvador? Solo dice, hola, hola, mucho gusto. Ajá, y comienzan a hablar de qué les gusta, de qué no les gusta. Y ya cuando se van a decir goodbye. Oh, por cierto, mi nombre es Pedro. Creo que les pasa a la mayoría, ¿no? Después que ya se han contado toda la vida, se presentan. En Estados Unidos, that's the first thing that you do. You go and you say, hello, nice to meet you. My name is, and then you introduce yourself. Okay, vamos. Okay, let's play an activity very, very quickly right now. We are going to play an activity. And it's like, en 2 minutos, van a escribir, ¿qué van a escribir? Palabras en inglés. Cualquier palabra que se le venga a su mente en 2 minutos en inglés. ¿Estamos listos? ¿En su cuaderno o en algo por ahí? ¿Estamos listos? Are we ready? Ready? ¿Estamos listos? Yes? Yes, teacher. Cualquier palabra en inglés, la escriben ahí, por favor. Tienen 2 minutos. Vamos, go, from now, quickly. Vamos a ver quién escribe más palabras en inglés.
And please don't go to the dictionary. No vayan al diccionario. No vayan a internet. Solo con palabras, palabras that you know in English. Si no se sabe ninguna, no worries. No se preocupen si no se sabe ninguna, ¿ok? Any word in English. Take it easy. Take it easy. Don't worry. Be happy. Okay, llevamos un minuto y 15 segundos. So we have 45 seconds. Vamos, vamos. Un minuto y 20. 1:20. Mm-hmm. 1:20. Uno y medio. 1:30. Come on, come on. Vamos, vamos. Yo sé que pueden escribir más. Espero que no vayan a estar copiando, ¿verdad? Esto espero. Vamos. 41, 42. 43, vamos, cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time's up, time's up, ok. Ya, ya, por favor Alejandra, Herbert, los veo que están ahí escribiendo, ok, ya no escriban, ya no, ya no, ya no, time's up, time's up, time's up. Ok, time's up means... Time is over. Time is over. Time's up. Time is up. Time's up. Okay, vamos a ver. I want you to count. 1, 2, 3, 4, 5. Count the words. Count. Cuenten las palabras. How many words? ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Count the words. ¿Cuántas palabras tienen? Vamos a ver. 15. How many? ¿Cuánto? 15. Oh, 15. Ok, 15. 15. Yeah, 15. Ok. En el chat, por favor, escríbanme cuántas palabras tienen. And please, si solo tienen 3, si solo tienen 5, no se preocupen, por favor. Ok. Vamos a ver en el chat. Vamos a ver, vamos a ver. Let's see. Oh, Alba, okay, 15, Francisco, 9, Mailing, 11, Vladimir, 22, Jorge, 29, Wilber, 8, Vania, Imelda, 4, okay, Tania, Vania, sorry, 26, Verónica, 8, no. Sandra, no. 3, 3, no. Okay, Osvaldo, 20. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver aquí. Ever 12. Vamos a ver quién tiene más. Vania, Jorge. Ok, I can see that Jorge has 29. Ok, Jorge, Jorge, can you read your Tell words, me. Jorge? Puede leer su, sus palabras. Okay. Mencióneme 5 por lo menos. Ok, uh-huh. Ok, teacher. Play. Uh-huh. Better, yellow, black, white, car, pink, house, brother, sister, uncle, sky, sun, music, shoes, pants, green, blue, cards, first, hand, okay. Handsome. Jorge, good, very good, congratulations, okay. Jorge. Thanks. Next, vamos a ver, ¿quién quiere leer aunque men, a por lo menos 3 o 4? ¿Quién quiere leer las que tienen? ¿A quién no he escuchado? Vamos a ver, ¿a quién no he escuchado? Vamos a ver. Verónica Lisset. Verónica Lisset. Hola. Hola, hola Lisset. Uh-huh. Puse house,
car, flower, teacher, school, jeans, water, and shoes. Oh, okay, okay. Tengo una consulta. Gracias, gracias, Verónica. En el chat veo que escribió alguien, Mr. Pedro, disculpe, ¿podría compartir para unirme? No sé quién será esta persona. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o está aquí o no está acá? ¿Mm? O no está aquí, ¿verdad? Supongo. Voy a deme un momento. Voy a colocar lo que es aquí, ¿verdad? Esta información para que este estudiante se una. Ok. Ok. ¿Sí, Vania Raquel? ¿Vania Raquel? Oh, ok, ok, ok. Lo siento, Vania. Yo era, gracias. Usualmente cuando estoy en la clase casi no reviso mi WhatsApp, así que me disculpo. Porque estoy en la clase, no tengo, bueno, sí tengo acceso a mi teléfono, pero no estoy revisando WhatsApp. Ok, good. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver. Ajá, a la que vea nervioso o nerviosa, voy a elegir ahorita. Vamos a ver, muéstrame sus mejores caras ahorita, por favor. Todos apagando la cámara. Sandra, ok, Sandra. Sandra. Yo en el chat había puesto 3, pero no sé por qué puse 3, tenía 11. Ah, ok. Léame 5. Read 5. Va. Solamente en inglés, ¿verdad? No, yes, yes. No en español. No, English. Table, eraser, tree, work, eat. Ok. Good. Thank you. Thank you, Sandra. Vamos a ver, Sandra. Dele el privilegio a uno de sus compañeros que lea 5 palabras. Escoja uno de sus compañeros. Choose one of your classmates. Choose one of your classmates. Quiero ver. Voy a ver primero la lista. Alba Isis. Oh, Alba Isis. Ella creo que los leyó, ¿no? ¿No fue usted, Alba? No. Ah, ok, no. Alba. Welcome, skincare, makeup, cat, dog, shoes, table, smile, don't worry. Oh, okay, don't worry. Okay, thank you. Thank you so much, okay? No sé si hay algún voluntario que quisiera compartir 5, si no, I move on. No voy a continuar con la presentación. Anyone? Solo uno, por favor. No, no quiero que se peleen. Ajá. Imelda, léame las suyas, Imelda. Book, door, table, computer, dog, y wall. Oh, thank you, Imelda. Thank you so much. Okay. All right. Today we are going to practice a conversation. Okay. Basically, this is a conversation, una conversación, when we introduce ourselves. Okay, for example, we have Michael. Michael, hello, my name is Michael Ota. Hi, Michael. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. All right, listen up. In the United States, people go like this one. Las personas van su nombre como esto. Por ejemplo, Pedro Vázquez. Mi nombre completo es Pedro Alexander Vázquez Jiménez. Pero en los Estados Unidos, uno no dice su nombre completo. Como, por ejemplo, Julanito Mengandito Sutano. No, no decimos Julanito Mengandito Sutano. Solo decimos el nombre primero y el apellido. Okay, in this case, for example, my name is Pedro Alexander Vázquez Jiménez, pero es muy largo, por lo tanto, voy por Pedro Vázquez. Okay, how would be your name? ¿Cómo sería su nombre entonces? ¿Cómo sería su nombre? El mío sería, my name is Pedro Ramírez.
Ever Ramírez, good, excelente, Ever. Vamos a ver a alguien más. Ajá. My name is Alejandra Serrano. Ok, Alejandra Serrano, good. ¿Alguien más? ¿Alguien más? What about you? My name is. Ajá, ajá. Yo. Yeah, My name is Sandra Leticia. Sandra Leticia. Vaya, Sandra, usted tiene que elegir un nombre y un apellido, Sandra. Oh, my name is Sandra Peraza. Okay, Sandra Peraza. Good. Okay, thank you. Osvaldo, what about you, Osvaldo? Sería, my name is Ernesto García. Oh, Ernesto García, good. Aunque usualmente se va el primer nombre y el primer apellido, usualmente, usually. Ok, pero si usted dice Ernesto García, that's perfect. Ok, vamos. Okay. Listen. Ok. Vamos a ver, voy a preguntarle a alguien aquí. Cuando alguien le pregunta esta, valga la redundancia, what is your last name? ¿A qué se están refiriendo? What is your last name? ¿A qué se refieren? Al apellido. Al apellido. Ok, por ejemplo, Sandra, what is your last name? Sandra. It's Peraza. Peraza, good. Vaya, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a qué. Oiga, y por cierto, si se escucha cortado, es porque está cayendo una tormenta, pero grandota aquí en Morazán, ¿ok? No sé si me pueden escuchar bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok. Vaya, perfecto. Entonces, lo que vamos a cambiar en esta conversación es lo siguiente y vamos a practicar ahorita. Vamos a cambiar el nombre primero. Vamos a cambiar el nombre segundo. Vamos a cambiar este otro nombre. Vamos a cambiar esto. Ok, por ejemplo, vamos a ver, Jorge, ¿estás aquí, Jorge? Tell me, teacher. Ok, good. Ok, you are going to be Michael and I'm going to be Jennifer. Ok, pero okay, vamos a cambiar con nuestros nombres. Nombres y apellidos. Perfect. Okay, so okay. You start. Usted comienza. Okay. Hello, my name is Jorge Sánchez. Hi, my name is Pedro Vázquez. It's nice to meet you, Pedro. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Vázquez. Okay, excelente, Jorge. Good job, Jorge. Vamos. Thanks. ¿Quién quisiera comenzar? Vamos a ver, yo quiero que pierdan ese miedo esta noche. ¿Quién quisiera? ¿Quién quiere compartirlo? ¿Quién quiere hacerlo conmigo? Yo. Ok, vamos a Imelda. Ok, Imelda. Yo voy a ser Michael y usted va a ser Jennifer. Hello, my name is Pedro Vázquez. Hi, my name is Imelda Pineda. It's nice to meet you, Imelda. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Pineda. Oh, good. Good job, Imelda. Good job. Congratulations. Vaya, necesito dos voluntarios. Vamos a ver. Vamos. Ajá, dos voluntarios. Vamos, dos voluntarios. Alejandra es una voluntaria. Alejandra y Wendy, vaya, ok. Alejandra y Wendy. Vaya, Alejandra será Michael y Wendy será Jennifer. Alejandra. Hello, my name is Alejandra Serrano. Hi, my name is Wendy Aguilar. It's nice to meet you, Wendy. Wendy. Casi no se le escucha a Wendy. O será yo que no escucho. Ajá. O será yo que no escucho. Yo tampoco escucho. Ah, ok. Hable, Wendy, diga algo.
casi no se lo escucha suavecito. Hola, hola. Ah, ok, mucho mejor. Sí, ahora sí. Ok, otra vez. Creo. Sí. Vamos. Okay. Comencemos de nuevo, por favor. Hello, my name is Alejandra Serrano. Hi, my name is Wendy Aguilar. Wendy? It's nice to meet you, Wendy. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Aguilar. Oh, good. Excelente. Vamos. ¿Quién más? Escoja alguien que quiera hablar, abrir su micrófono y diga, yo quiero practicar con, y mencionen el nombre de alguien. Ajá. Abra su micrófono y dígame con quién quiere practicar. Alba, ok, Alba. ¿Con quién quiere practicar, Alba? Con. Okay. Mailing. Okay. Mailing. Hello, my name is Alba Isis. I'm sorry. Hello, my name is Isis Montalvo. Su micrófono está apagado, Mailing. Hi, my name is Mailing Guevara. Hi, it's nice to meet you, Mailing. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Guevara. Good, excelente trabajo. Muy bien, vamos. ¿Alguien más? Thank you. Alguien, dos voluntarios más, por favor, y nos movemos. Vamos a ver, Sandra y, quiero que pierdan el miedo, Sandra y Manuel Castillo. Sandra y Manuel Castillo. Ok, ¿empiezo yo? Ok. Hello, my name is Sandra. ¿No escuché yo? Sandra, vuelvo a repetir nuevamente. Sandra, can you repeat that again? Hello, my name is Sandra. Sandra what? Su apellido. Sandra Peraza. Ah, okay. Hi, Sandra. My name is Manuel Castillo. It's nice to meet you. I'm sorry, what your last name again, please? Ay, me perdí. La última parte. Volvemos a empezar mejor. Ok, sí, claro. Bye. Hello, my name is Sandra Peraza. Hi, Sandra, my name is Manuel Castillo. It's nice to meet you, Manuel. I'm sorry. What's your last name again, please? It's Miller and it's Peraza. Good, very good. Okay. Es que me pareció que él se saltó una y ahí es donde yo me perdí. No creo, pero no. Felicidades. Bueno. Veo que ya vamos perdiendo ese miedo. Ok. Disculpas del caso si les estoy gritando, pero es que realmente les estoy gritando porque la bulla de la lámina y el encelado no cubre. Así que si sienten que les estoy gritando, es porque sí les estoy gritando. Vamos. Ok, ¿hay alguna pregunta acerca de este tema ahorita? Any question? Do you have any question? Any question? No. No, okay, good. Okay, good. Vamos. All right. So this is very important that you know. Greetings in English. This is very important. Okay? Okay.
Usually, when we introduce ourselves, we say, hi, how are you? Esa es la expresión que decimos todo el tiempo, ¿verdad? How are you? How are you? How are you? Ahora van a aprender otras expresiones de no solamente decir, how are you? Un ejemplo es, how's it going? How is it going? How is it going? Es otra forma de decir, how are you? ¿Ok? No sé si han visto alguna vez el TV show de Friends. La serie de Friends. No sé si alguien ha escuchado o ha visto Friends. ¿Sí? Dice Joe. How's it going? How's it going? Ajá. No sé si alguien la ha visto. Ajá. Ok. How's it going? Es una forma como en español nosotros decimos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? ¿Verdad? How's it going? How's it going? Okay. Hi, Matthew. How's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? How about you? ¿Qué significa esta expresión? How about you? How about you? Es como que yo le pregunte, ¿qué me dices de ti? O ¿cómo estás tú? Ajá. ¿Qué me cuentas de ti? Ajá, ¿qué me cuentas tú? ¿Y tú? Ajá, ¿y tú? Ok, good. Vamos a la siguiente expresión. I'm just fine, Alex. Thank you. Good morning, Mr. García. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Ok. Vamos a las siguientes expresiones. Vamos a la siguiente. Ok. Let's say in the afternoon, en la tarde. Good afternoon, Linda. How are you? Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon, Linda. How are you? Good afternoon. Good afternoon. Por ejemplo, puedo decir, imagínense que sean las 3 de la tarde. Yo le puedo decir, good afternoon, Linda. Good afternoon, Maylin. Good afternoon, Osvaldo. Good afternoon, Jorge. Good afternoon, Manuel. Good afternoon, Alejandra. ¿Ok? Ok. Y Alejandra contesta, pretty good. Pretty good. Significa muy bien. Pretty good. Aquí está, miren. Se escribe pretty good. Pretty good, thanks. How are you doing? Aquí hay otra expresión para preguntar. En vez de decir, how are you? Hay otra expresión que ustedes pueden utilizar y es, how are you doing? 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 Okay. Vamos a la siguiente. Vaya, miren. En la noche, how do you say buenas noches in English? ¿Cómo se dice buenas noches en inglés? ¿Alguien? Good night. Good night. Ajá. Good evening. Good evening. Okay. ¿Cuál será la diferencia entonces entre good night y good evening? Eso es algo que vamos a aprender hoy. Si no lo sabían, eso es algo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es la diferencia entre? Yo creo que good evening es cuando usted llega a un lugar y saluda. Y good night es cuando, como de despedida. Exactly. Good. Thank you so much. Thank you. Sí, los admiro. Los admiro mucho. Veo que pueden muchísimo inglés. And that's good. Yes. Good evening. Por ejemplo, si usted va donde su amiga, usted dice buenas noches. Usted no va a decir good night. Usted va a decir good evening. Porque va llegando a la casa. Good evening. Ahora, después de estar bla, 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 bla por una hora, it's time to go. Es tiempo de irse. Entonces, allí no va a volver a decir good evening. Ahí va a decir
good night. Okay, good night. Okay, good night. Okay, excelente, good night. All right. ¿Está claro entonces entre good evening and good night? Yes. Yes. Okay, good. Yes. Very good. All right. So let me do this one. Let me clear this one. ¿Estamos claros entonces ahora? Vamos a ver. Sigamos. Ahora, ¿cómo podemos decir adiós? Podemos decir, see you later. Goodbye. Ajá. You can say goodbye, bye-bye, bye, see you tomorrow, or see you later. Nos vemos más tarde, o te veo, o te veo luego, o te veo más tarde. Ok. See you later. ¿Qué significa see you later? What does it mean? See you later. Nos vemos más tarde. Yes. Por ejemplo, see you later, Vania. See you later, Osvaldo. See you later, Vladimir. See you later, Imelda. See you later, Sandra. See you later, Verónica. ¿Ok? Vaya. Consultas. ¿Hay alguna consulta hasta ahorita? Ahora, si ustedes no le quieren decir nos vemos más tarde y le quieren decir nos vemos mañana, aquí está la expresión. See you tomorrow. Por ejemplo, see you tomorrow, Francisco. See you tomorrow, Manuel. Nos vemos mañana. See you tomorrow, Wilber. Nos vemos mañana, Wilber. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok. See you tomorrow. Ok. Va, perfecto. Ahora creo que sí. Va, chévere. Vamos. Ok. Es tiempo de pasar lista. Son las 9:15. Así que por favor, cuando escuchen su nombre, por favor díganme presente o I'm here. Aquí está la expresión que van a decir. I'm here. Aquí está. I'm here. Bueno, déjenme ver. Vamos de nuevo. Alba Isis. I'm here. Okay, good. Alejandra Serrano. I'm here. Okay. Vania Raquel. I'm here. Okay. Carlos Vladimir Rodriguez. I'm here. Okay, good. Francisco Sánchez. I'm here. Francisco Sánchez. I am here. Okay, good. Herbert Ramírez. I'm here. Imelda Xiomara. I'm here. Okay. I'm here. Okay, good. Jorge Sánchez. I'm here, teacher. Okay, good. José Manuel. I'm here. Okay, good. Vamos a ver. Catherine Daniela. Okay. No está. Crisia Guadalupe. Meili Guevara. I'm here. Néstor Giovanni. Okay. Oscar Noé. Osvaldo Ernesto. I'm here. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Okay. Verónica Argentina. Verónica Lisset. I'm here. Wendy Leonor. I'm here. Wilber Ernesto. I'm here. Okay, good.
Ok, perfecto. Vamos nuevamente a la clase. Ok. Vamos a ver. Vamos aquí a compartir en este momento. Nuevamente. Ok. Vamos aquí. Va. Chévere. Ok, good. Ahora sí, creo que ya tenemos cómo decir goodbye. Also, sí, goodbye, that's another way. Have a great weekend. ¿Qué significa have a great weekend? Have. Tenga un buen fin de semana. Exacto, tenga un buen fin de semana. Have a great weekend. Have a great weekend. Ok. Ahora, aquí hay otra expresión. Have a good evening. ¿Qué significa have a good evening? Have a good evening. Que tengas una buena noche. Have a good evening. Okay? Have a good evening. All right. Vamos. Ok, ahorita lo que quiero, no sé ahorita en qué trabajan. Quiero que me digan si su profesión está ahí. ¿Está ahí su profesión? Ok, what do you do? La pregunta para saber qué es lo que hacen, por ejemplo, nosotros decimos, hey, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Esa pregunta es la siguiente. Miren. What do you do? Vamos, todos juntos repitan conmigo. What do you do? 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 Yeah, what do you do? Vamos, una vez más, todos juntos. What do you do? What do you do? What do you do? Okay, no me le agreguen un you do, ¿verdad? Solo agréguenmele what do you do? Do. Like, what do you do? Ajá. Sí, what do you do? Sí, what do you do? What do you do? What do you do? Ajá, exactly. Sí, what do you do? What do you do? Okay? Okay, good. Vaya. Si yo le pregunto, ¿alguien me quiere preguntar a mí, por favor? Alguien pregúnteme, por favor. Ok. Ustedes van a responder, I am, y me van a decir en qué trabajan o qué es lo que hacen ustedes. Por ejemplo, Luke, si alguien me pregunta a Mr. Pedro o Mr. Vázquez o Teacher Vázquez o Coach Vázquez o Coach Pedro, Mr. Vázquez, what do you do? Yo respondo, I am. ¿Qué soy yo? Vamos a ver. ¿Alguien me puede adivinar? I am a teacher. Muy bien. I am a teacher. Ok. Vamos. Ahora quiero que ustedes me escriban si su profesión está aquí o no está acá en las imágenes que tengo acá. No, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿No? No. Vaya, vamos a ver si en la siguiente aparece. Vamos a ver si en la siguiente aparece. Esperemos que sí. Vamos a ver. Oh, no. Ah, pues no. Vaya, díganme. ¿Qué hacen ustedes? Vamos a ver. ¿Qué hacen? Cuéntenme. ¿Yo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ustedes trabajan en empresa o alguna compañía o en su propia empresa o cómo? Pues yo. Yo trabajo en una empresa de limpieza. Uh-huh. ¿Qué hace? Cuénteme. Hago limpieza, o sea. Ok. Uh-huh. En el área de limpieza, digamos.
Okay. Usted es una janitor, janitor, una conserje. Janitor. Okay, una conserje, okay? Janitor. Janitor, okay. Entonces te va a decir I am a janitor. Okay. ¿A cuál pregunta? A la pregunta siguiente. Mire, si alguien le pregunta, hey, ¿quién fue que me dijo eso? ¿Wendy o Sandra? ¿O quién fue? ¿Quién es el janitor? ¿Quién fue que me dijo que trabajaba en una empresa de limpieza? Ah, yo. ¿Quién es yo? Sandra. Ah, vaya. Lo otro es, miren, tengo 20 personas y a veces el cuadrito de verlos a ustedes, solo dice, escucho la voz, pero no veo su imagen. Así que, por ejemplo, si ustedes quieren participar y usted dice, por ejemplo, digo yo, ¿verdad? ¿Quién quiere participar? Y usted dice, yo. ¿Quién es yo? O yo, Pedro, ¿sí? Yo, Pedro. Okay. O mi, por ejemplo, mi Sandra. Mi Maylie. Mi Osvaldo. Mi Wilbur, ¿ok? Porque sí, cuando escucho, mi Wilbur, yo digo, ok, Wilbur, go. Ok. But si alguien les pregunta, what do you do? Y usted dice, I'm a janitor. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. Hoy vamos a aprender sus trabajos. I am a janitor. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, ¿qué más? Wendy. Ajá, Wendy. What do you do, Wendy? Gestor de cobro. Oh, so you are a cashier. ¿Cajera? No. Gestor de cobro. What is that? Oh, it's like a person who is, una persona que anda cobrando. That one? No. Okay. Similar. Mire que aquí. Trabajo para una entidad bancaria. Ok, aquí me ha agarrado en curva usted porque esa palabra no la sé en inglés, gestor de cobro. Bueno, ni en español sé qué significa. Déjeme buscarla en el diccionario, ¿ok? Give me a second. Ok. Gestor de cobro. Ok, vamos a ver. Ok. Un agente de recolección. Un gestor de cobro. I am a collection agent. Ok. Vamos. ¿Quién más? Yo, Maylie. Maylie. What do you do, Maylie? Coordinadora de bodega logística e importaciones. Wow. Ok. Coordinadora de logística de bodega. De logística e importación sería. Vaya, usted es un ingeniero o ingeniera o algo así similar. ¿Hola? ¿Usted es ingeniero o ingeniera o algo así similar? No. Ingeniero industrial. Ah, ok. I am an engineer. Ok. Ok. Sale más rápido, así. Ingeniera. Ok. I'm an engineer. Ok. ¿Quién más? Vamos. Yo. Okay, ¿quién? ¿Quién es yo? Alejandra, perdón. Ok, Alejandra. Uh-huh. Ejecutiva de ventas. Oh, I am a sales person. Ok, una persona ejecutiva. You can say executive. Uh-huh. Usted le puede decir así, executive, sales person. Porque sales person es como la persona que vende, pero ejecutivo es como que está un poquito más rango arribita, un rango arriba. An executive salesperson. Ok, ¿qué más? Executive. Ajá, executive. Uh-huh. Vamos, quiero que me digan el suyo porque vamos a hacer una actividad y yo necesito que ustedes sepan cómo decir dónde trabajan, qué es lo que hacen. Isis. Ajá, Isis. Yo soy asistente administrativa. Ok, I am an administrative assistant. Ok, ese es usted. Administrative assistant. I am an administrative assistant. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Y Wilbur.
Wilber, okay, Wilber. Yo soy auditor. Oh, auditor. Ese es lo primero. Es lo mismo, si no me equivoco. I am an auditor. 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 Okay. Déjeme double check. Déjeme revisar acá. Auditor. I would say audit o auditor. Auditor. Okay. I guess it's the same. I guess. Yeah. An auditor. ¿Sí? Es lo mismo, solo que la pronunciación cambia. Auditor. Okay. Auditor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vamos? Me. Vania. Okay. Yes. Contador. Oh, I am an accountant. An accountant. Okay, an accountant. Un contador. I am an accountant. ¿Qué más? Me. Ever. Hi, Ever. Ever. Ejecutivo de negocio. Oh, you're a businessman. I am a businessman. Okay. Okay. Un hombre de negocios. Uh-huh. Aunque puede ser gestor de negocio, todo lo que tenga que ver relacionado a negocio. Okay. Thank you, Giovanni. ¿Qué más? ¿Qué más? Me, Xiomara. Okay, Xiomara. Analista de operaciones. Oh. Analista de operaciones. Okay. I am an operation analyst. Operation analyst. Okay. Okay. I am an operation analyst. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿O ya no? ¿O ya no hay más? Raúl Bení. Uh-huh. Sí, sí, sí. Dígame. Mi Francisco. Ok, Francisco. Analista Cuba. ¿Cómo? Analista Cuba. Analista. Sí, analista de calidad. Ok. I am an analyst. Analyst person. Ok. Ok, good. See, why am I telling you this one? Because I would like you to... You are going to tell me, for example, let me see. Ever, what do you do, Ever? Deben de saber cómo decir el de ustedes. Yo les voy a preguntar a todos, porque por eso les dije, ¿verdad? Díganme, ¿cómo? Ajá. I am a businessman. Okay, businessman. Repeat, Herbert. Businessman. Businessman. Okay, right. Que se le quede eso. Okay. Imelda. Imelda, what do you do, Imelda? Imelda, su micrófono is off. Su micrófono está apagado. I am an operation analyst. Okay, analyst. Operation analyst. Operation analyst. Okay, excelente. Muy bien. Francisco, what do you do, Francisco? Francisco López. I am a quality analyst. Oh, I am a quality analyst. Okay, good. Osvaldo, what do you do, Osvaldo? Your microphone is off, Osvaldo. Okay. Ahora, no sé cómo se pronuncia, teacher, porque en la empresa donde yo trabajo, desempeño lo que es la intención encargada. ¿Cómo? No le escuché bien. Ahora no sé si me escucho. Bien. En donde yo laboro, actualmente, pues, tengo el cargo de intendencia general. Soy el encargado, pues, de. De todos los janitors, de todos los conserjes, de todos ellos. Correcto. Ok. Posiblemente, tal vez no. Bueno, no sé si me puede dar el título de estudio. Puede ser que ese puede ser el suyo. Puede ser que sea, no sé. En general, tengo la carrera de administración de empresas, pero okay. Es algo que... Ajá, okay. Puede ser que sea a business person, o puede ser, o you could be, let me see, un gestor de, me dijo, no sé, creo que se escucha un poco, hay interferencia en su micrófono, creo. Sí, intendente general, no sé.
Intendencia General. Let me see. General. Okay. Okay. That could be a general. According to Google, it says it's General Quartermaster. Pero creo que hay otra, déjeme investigar su título, porque hay otro nombre para su título, ¿ok? Ok, déjeme investigar, Osvaldo, y yo se lo traigo para mañana, eso va a ser mi tarea, ¿ok? Ok, next. Alba, what do you do, Alba? Alba, your microphone is off. An administrative assistant. Okay, good. Manuel, what do you do, Manuel? I am technical support. Oh, technical support. Okay, good. Vladimir, what do you do, Vladimir? I'm an engineer. Engineer, okay. Jorge, what do you do? I'm a production manager. Okay, good. Vania, what do you do, Vania? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál? ¿Contador? Accountant. Usted puede decir accountant o accountant, ok, accountant o accountant. Ok, good, thank you, Vania. Vamos a ver, Verónica Lisset, what do you do, Verónica? I am an auditor. Auditor, good. Alejandra, what do you do, Alejandra? I am executive salesperson. Okay, vamos a ver, Wilber, what do you do, Wilber? I am an auditor. Okay, I am an auditor. All right, good. Vamos a ver. Ok, good. Vaya, ahora que ya sabemos cómo decir en qué trabajamos, ok, vamos a hacer algo ahorita, ok. Vaya, esto ya no lo necesitamos, espero que ustedes lo hayan anotado, así que vamos a la siguiente actividad. Ok, vamos a ver, denme un segundo y ya seguimos. Ok, ahora lo que vamos a ver es el verbo to be. Yo sé que esto posiblemente no sea un tema nuevo. Maybe this topic is not new. Ok, when we talk about verb to be, we are talking in Spanish, we are talking about ser o estar. Ok, keep in mind that cuando tenemos el verbo to be, que significa ser o estar, ok, digamos que el verbo to be tiene tres variaciones. Tres formas diferentes, que son estas que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Miren. Ok. Am, is, and are. Ok. Am, is, and are. Estas tres formas del verbo to be, we use it with different subjects, con los diferentes sujetos. Que son I, he, she, it, we, you, and they. Okay, what is I? What is I in Spanish? What is I? I. ¿Qué significa? What does yo. It mean? I. Yo. Yo. Exactly. He. Él. Él. She. She. Ella. It. Eso. Eso o esa, we, nosotros, you, tú o, ok, tú o, no, no, o ustedes, ajá, tú o ustedes, okay. Y what about they, they, ellos, muy bien, ok, en toda, listen, en inglés, nunca van a utilizar una oración que no lleve el sujeto. Esto. ¿Ok? Ok. Siempre, cuando comiencen una oración, siempre van a necesitar un sujeto.
¿ok? The subject. Y todas las veces va a ir en qué? Si comienzan una oración, va a ir en mayúscula. Ok, perfecto. Va, ya tenemos eso. Muy bien. Ahora, el verbo to be está de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver acá, tengo la palabra I, que la palabra I va junto con I am. ¿Sí? I am. Yes, I am. Que significa yo soy o yo estoy. Yo soy o yo estoy. Por ejemplo, ustedes me pueden decir I am happy. ¿Sí? Acuérdense que en inglés I am happy puede llevar dos connotaciones. Una es yo estoy feliz o la otra es que yo soy feliz. ¿Sí? I am happy. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. Ok, la siguiente es what? Es what? He, ¿sí? ¿Sí? He, she, or it. ¿Y esto va con cómo? Va con is. Por ejemplo, look. He is. She is. It is. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Él, él es o él está. ¿Ok? Ella es. Ella es o ella está. Por ejemplo, hagamos una oración con ella. Vamos a ver. Ella, she is, ¿qué? Dígame un complemento. ¿Ella es o ella está? She is. She is beautiful. Good. Ella es hermosa. She is beautiful. Vamos con he. Vamos a hacer una con he. He is. Ajá. Ajá. Intelligent. Okay, good. Muy bien, muy buen ejemplo. He is intelligent. Inteligente. Okay, good. Vale, muy bien. Ahora vamos al siguiente. Let's go to the next one. Now we go with we, que significa nosotros. You, que significa tú o ustedes, y they. Como ustedes pueden ver, esto va con la parte del verbo to be que se llama are. ¿Sí? We are. You are. They are. They are. Exactly. Ok. Por ejemplo, hagamos una oración acá. They what? They are. Uh-huh. They what? They are qué? Ellos son qué? Vamos. Hagamos esto. They are happy. Muy sencillo. Ellos son felices o están felices. ¿Ok? Ellos son felices o están felices. ¿Ok? Muy bien. Vaya. Entonces, ahora ya tenemos eso, ¿verdad? El verbo to be. Tenemos con I am, she is, he is, they are, and we are, and you are. ¿Hay alguna consulta hasta este momento? Any question? No. No? Ok, vamos rápido entonces. Si no hay ninguna consulta, I go and move on. Ok, ayúdenme por favor aquí. Vamos. El primero. I. ¿Con quién voy a hacer el matching? I need to match the first one. I am. Ok, good. I am. Ok, what about, ok. Voy a utilizar esta otra herramienta mejor que se me da más fácil. I am. Ok, good. What about you? You are. You are. Good. He is. Ok. She is.
Is. What about it? It is. It is. It is. We. Are. You. Are. Okay, and they. Okay, vamos. Ahora nos va a tocar hacer ejemplos acá. Por si, vamos a ver. Okay. Déjame ver, aquí hay una interferencia. Okay, good. Vamos a hacer esto ahorita, very quickly. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listen, vamos a hacer oraciones utilizando lo que acabamos de hacer ahorita. Por ejemplo, el primero fue, let me see, I am, right? Entonces, ¿cuál sería la oración acá? Bueno, vamos a hacer una oración. ¿Cuál sería esa oración acá? I am, what? Happy. I am? Boring. I am boring. Happy. Okay, I am bored. No. I am happy, mejor, me suena mejor. I am happy, good. Ahora, quiero que me hagan oraciones con esos. Okay, vamos, háganme oraciones con cada uno de ellas. Por lo menos una oración háganme y me la colocan en el chat, por favor. Yo creo, Osvaldo, que su micrófono tiene interferencia. No sé si es que está, como que hay un como cortocircuito, me parece, no sé. Osvaldo. Ah, okay. Ahorita creo que está un poco mejor ahorita sí. Vaya, vamos, quiero que me escojan uno de todos estos y me escriban una oración. Ok, una oración, por favor. Ahí les hice el ejemplo. You are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Vaya, vamos en el chat, por favor, escríbame una oración. Vamos a ver. I am studying English, ok. Vamos a ver. Thank you, Vladimir. Vamos a ver, Francisco. We are the champions. We are the champions. We are the champions. No time for loser. Good. Thank you, Francisco. Vamos a ver, Alba. Alba, you are training. Okay, vamos a ver. Thank you. Vamos a ver, Imelda. She is pretty. Good. Vamos a ver, Vladimir. They are play soccer. Good. Sandra, I am in class. Vamos a ver, Osvaldo, I am student. Good. Vamos a ver quién más. Wendy, we are noise. Wendy, ¿qué me quiere decir usted con eso? We are noise. Ellos son ruidosos. Oh, we are noisy. Noisy. Ajá, okay. Porque noise es ruido. Noisy es ruidoso. Ah. Ajá. Yes. Okay. Vamos a ver, Alejandra. They are in my house. Good. Vamos a ver, Jorge. He is a good boy. Good. Vamos a ver, Wilber. They are working. Vamos a ver, Vania. I am learning English. Okay, good. Thank you so much. You are my best friend. Okay. Let me see, Imelda. We are in class, Imelda. In class. Okay. We are in class. We are in class. Okay, we are in class. Okay, perfecto. Muy bien, muy bien. Okay, vamos a ver. Okay, solo que voy a aclarar algo en este momento. Y pues, no es lo mismo a que yo diga, I am in class, I am happy. A que diga, I am studying. Ok. Si pueden ver, cuando utilizamos esto, I am studying, esta es otra, no está mal, sino que está muy bien. Solo de que estamos hablando del presente continuo. Ahorita nos estamos enfocando solamente en esto. Solo es la aclaración, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, ¿qué significa eso? Ok. Este es lo más sencillo. I am happy.
Ajá, exactly. I am studying, estoy estudiando. I am, por ejemplo, I am cooking, ¿sí? I am cooking, estoy cocinando, ¿sí? I am qué? I am... What? Take a shower. What? Ajá, I am taking a shower. I am taking a shower. Y ese es, me estoy tomando un baño. Pero ahorita me quiero enfocar solamente en el normal, el sencillo. Ok, I am happy, I am bored, I am a teacher. En este sencillo, ¿sí? I am a good friend, ¿sí? She is my friend. They are good people. They are good people, etc. Ok, me estoy enfocando solamente en este sencillo. Ok. Vamos a ver, it's time to go. Ajá, yes. Muy buen ejemplo, Osvaldo. We are in class. Ok, good. Vaya, chévere. Ahora, como ya aprendimos cómo hacer los matching, vamos a mover a la siguiente actividad. Ok. There are different ways. This is very important. Ok. Y es esta forma. Listen, look at this one. ¿Sí? I can use the short form. Por ejemplo, esta. Ese es I am. Am, ¿sí? Am. You're. His. She's. It's. ¿Sí? Usualmente decimos I am happy. Oh, what about if you say I'm happy? I'm happy. Estoy feliz. I'm happy. ¿Sí? Siguiente. You are. Your. Este cuadro, ¿Cómo? ¿Alguna consulta? ¿Les puedo ayudar si hay alguna consulta? ¿Ok? Ahí. Ajá. Ok. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo hacer algo acá. Ok. Vamos. Ya le vuelvo a compartir. Pasó algo por acá. Ok. Voy a compartir en este momento. Ok, vamos a esta. Es la misma forma que tenía anterior. ¿Sí? Tenemos I am, que es la forma larga, y tenemos la forma corta. I am, am. You are, your. He is, his. His. She is, she's. It is, it's. It's. We are, we're. We're, yeah. You are, your. They are there. Esa es la forma. Usualmente se utiliza esta forma. ¿Qué forma? Esta forma en speaking. Cuando se habla, usualmente se utiliza esta forma como, hey, I'm Pedro, ¿sí? Hey, you're beautiful. He is a teacher. She's nice, ¿sí? She is nice. She's happy. She is happy. We are friends. We are friends. You are nice. You're nice. You are nice. They are actors. Ellos son actores. Preguntas. ¿Hay una pregunta sobre esto? Es lo mismo, ¿sí? Long form, short form. Forma larga, forma corta. ¿Ok? Any question? ¿Que se repite dos veces es error o son diferentes? Muchísimas gracias por la observación. Muy bien, muy, muy bien. Ok, me detengo a explicar en este momento. Listen, there is a reason, hay una razón por qué hay dos. Your, y aquí hay otro, your. Este your it's only para tú. ¿Sí? Para tú. ¿Y este otro es para qué? Sí. Ustedes. Exactly. Mm-hmm. Okay. I'm not good at doing that. Let me see. I'm going to change that. Okay, mejor lo hago rápido acá. Okay. ¿Sí? Este, your, es el mismo.
¿Qué? O sea, entonces, ¿cómo voy a saber cuándo voy a utilizar tú y cuándo voy a utilizar ustedes? El contexto, por ejemplo, si yo digo, you are a teacher, ¿me estoy refiriendo a una o a más personas? Okay. ¿Ah? A una. Good. Pero ahora, si yo digo, you are teachers, con la S al final. A varias. Sí, exacto. Sí, ahí está la diferencia. Miren. You are a teacher and you are teachers. Ok. No sé si resolví su pregunta, su inquietud. Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿En qué momento, o sea, hay algún momento en específico en alguna oración o diálogo que se tendría que usar la forma corta o larga o no importa? Ok, good question. En speaking, cuando hablamos, se debería de utilizar the short form, la forma corta. En escritura, en writing, se debería de utilizar en correos electrónicos, cuando está escribiendo en un periódico, cuando está escribiendo una carta. You need to write the formal way, porque esto es bien formal. I am, you are. Esto es kind of, más o menos como informal, que se utiliza solamente digamos, en una forma de hablar, que está hablando con sus amigos, hablando con sus compañeros, pero no así con su jefe. ¿Ok? En otras palabras, sí. Esto es informal y se utiliza en speaking, cuando se habla, y esto es formal y se utiliza cuando se escribe. I am. ¿Ok? Sí. Ok, good. Vaya, vamos entonces a continuar. Oh, y se me olvidó, por casualidad, se me olvidó decirle, y no sé si le dijeron, que después de la hora, después de las 10, cada día uno de ustedes se va a quedar conmigo al finalizar, porque se les va a dar tutoría o asistencia personalizada por 10 minutos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo no le digo a usted que le toca quedarse hoy, puede ser que le toque mañana, puede ser que le toque pasado, pero le va a tocar en su momento. ¿Ok? Así que el primero de la lista, no sé quién es el primero de la lista, ya voy a revisar, esa persona se tiene que quedar hoy por 10 minutos. Y si hay alguna duda, pues va a ser personalizado y yo le ayudo. ¿Ok? Y eso va a ser todas las clases. Uno por uno va a ir quedándose 10 minutos al finalizar la clase. ¿Ok? Por si hay alguna duda, por si no le dio pena preguntarme en la clase, pues vamos a tener los 10 minutos para que usted me pregunte. Ok, vamos, continuemos. Ok, look. La forma positiva es esta, look. Lo que ya vimos, ¿verdad? Como positivo, I am Natalie. You are a secretary, ¿sí? He is an engineer, ¿sí? And she is a floor manager. ¿Qué es un floor manager? ¿Qué es un floor manager? El encargado de piso, ¿ok? El que cuida el piso, no el que cuida, sino que el que maneja, el que administra un piso. Ok. Vaya. Resulta que también tenemos negativos. ¿Sabían eso, verdad? Este es lo afirmativo y esto es lo negativo. Miren. That is the negative form. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillo. Solamente le agregamos ¿qué? Not. No. I am not Natalie. You are not a secretary. Okay? He is not an engineer. She is not a floor manager. Por ejemplo, aquí le voy a escribir un ejemplo. I am sad. No, I am, vamos a ver. I am happy. Vamos a ver el mismo ejemplo. Háganme negativo esta oración, por favor. Can you do a negative? I am not happy. Good. Very good. Okay. I am a teacher. Vamos, negative form.
I am not a teacher. Okay, good. Solo le agrego el not y lo hago negativo. Vamos a ver. He is a teacher. Él es un maestro. He is a teacher. Negative. He is not a teacher. Vamos a ver. Vamos a ver otra oración. You are ugly. ¿Qué es ugly? ¿Alguien sabe qué es ugly? Feo o fea, ok. En este caso, si es negativo, sería horrible, feo. Ajá, negativo. You are not ugly. Ok, you are not ugly. You are beautiful. Ok, good. Vamos a ver, denme otro ejemplo negativo ustedes. Negativo. Uh-huh. En negativo. Uh-huh. Negativo. Vamos. ¿Alguien que me quiera dar una oración en negativo? I am not beautiful. Okay, I am not beautiful. Okay, good. Buen ejemplo. Vamos a ver a alguien más. Uh-huh. Okay. Pero miren, aquí tenemos un ejercicio que me gustaría que me ayuden, por favor. Vamos a ver. Tenemos un minuto. En un minuto vamos a terminar esto rapidito. ¿Ok? Todos juntos. Vamos. ¿Qué hace falta acá? Y con eso terminamos. I am. Ok, good. You. Are. Ok. We are. Vamos en negativo ahora. I am not. You are not. Okay, vamos. Ahora, para que se me puedan ir, de lo contrario no se me van a ir, quiero que me escriban una oración utilizando ya sea que sea positiva o negativa. Okay. Ok, denme un segundo. Mientras ustedes anotan su oración, ustedes se pueden estar yendo, pero hasta que yo les diga que está bien su oración. Okay. Ajá, denme un permiso. Voy a ir a conectar mi computadora porque se me está desconectando. La persona que se queda hoy es Alba Isis López. ¿Ok? Alba Isis López. Ok. Vean mis oraciones, por favor. Vamos a ver, una vez que yo diga que su oración está bien, se puede ir y nos vemos mañana, ¿ok? Vamos a ver, si no le digo que su oración está bien, no se puede ir. Ok, vamos a ver, ¿desde dónde comenzamos? Déjeme ver, desde las 10, ¿verdad? Vladimir, ok, Vladimir Rodríguez, I am not a teacher, good, Vladimir, thank you, I will see you mañana. Bye. Bye, bye. I see you Osvaldo, tomorrow. Vamos a ver, Osvaldo, I am not a student. Good, Osvaldo. Goodbye. I will see you tomorrow. Goodbye, teacher. Goodbye. Tomorrow. Vamos a ver, Jorge, Jorge. She is a nurse. Good job, Jorge. Goodbye. I will see you tomorrow. Bye. Vamos a ver, Francisco López. She's wonderful. Good. Bye-bye, Francisco. Verónica. Good night. Good night. Let me see, Verónica.
We are really happy. Good. Good job, Verónica. Bye-bye, Verónica. Bye-bye. Bye. Vamos a ver, Osvaldo. He is a doctor. Good job, Osvaldo. Take care. I will see you mañana. Okay, vamos a ver, Vania. I am an accountant. Good. Okay, bye-bye, Vania. Good to see you. Nos vemos mañana. Vamos a ver, Wendy. I am nurse. See you tomorrow, Vania. Vamos a ver, Wendy. I am nurse. Good job. Good job, Wendy. Bye-bye, Wendy. Vamos a ver, Manuel bye, Castillo. See you. Bye-bye, see you. Vamos a ver, Manuel. They are my friends. Good, good, Manuel. So, I will see you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Okay, vamos. Estoy esperando por los que no me han dado oración. Vamos a ver, Wilber. We are friends. Yes. Good job, Wilber. Bye-bye, bye-bye. Vamos a ver. Vamos a ver quién más me falta. Oh, Sandra, vamos a ver, Imelda, wait. Vamos a ver, Mailing, I am not dance. Well, ahí sería que no baila, ¿verdad? Pero mejor busque otra, cambie el dance. I am not, cámbiame por un adjetivo, el dance. Un adjetivo, I am not, ¿qué? I am not, vamos a ver, Imelda, she is not happy. Good job, Imelda. Bye-bye. Bye. Ajá, Sandra, I am happy. Good. Very good, Sandra. Good to see you. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Vamos a ver, Alejandra Serrano. I am a student. He's not my boyfriend. Good job, Alejandra. Bye-bye, Alejandra. Vamos a ver, Wilber. We're friends. Good. Vamos a ver, Herbert. She is not doctor. She is not a doctor. Okay. Herbert, arréglame eso. She is not a doctor. Vamos a ver, Mailing. I am an engineer. Good job, Mailing. Bye-bye, Mailing. Bye-bye, Mailing. Adiós. Okay, bye-bye. I'll see you tomorrow. Okay. Solo se me queda. Bueno, ahorita tengo a Her, a Ever, Giovanni. Solo cámbiame la A por lo otro. Ever. Vamos a ver cómo le queda la última oración. She is not a doctor. Solo eso tiene que cambiar, Ever. Ok, mientras tanto, Isis, vaya pensando en algo que le ha quedado una duda de este día y se lo voy a tratar de solucionar. Ok. Good. Ok, so Ever, no worries. No se me ponga así como que, híjole. She's a doctor. Good job, Ever. Take care, ok. Bye-bye, Ever. Bye, Ever. Okay, let me see. Alba, do you have a question, Alba? Hoy estuvimos repasando lo que es el verbo to be. Okay. Del verbo to be y de todo eso no tengo una duda, Tisha. Okay. I know the basic English. Entonces, por lo menos lo inicial, me inscribí en el básico. Porque quiero empezar desde cero, pues, porque good. Se me han olvidado. Pero yo tenía una duda en cuanto a lo que nos dieron la información la vez pasada. Sí, mencionaban una plataforma en la cual podíamos estar haciendo laboratorio y exámenes. Exacto. No sé si le mandaron un link para que usted tuviera acceso a esa plataforma. Sí, pero a mí no me salen los cursos de básicos, sino que me salen los cursos de módulo avanzado. Entonces, no sé si usted me lo puede enviar porque el teacher que nos instruyó la vez pasada, él nos compartió como desde su perfil. Entonces, él tenía los módulos súper avanzados, pues. Lesson plan, déjeme ver. Vaya. ¿A usted no le parece el acceso entonces a la plataforma, verdad? Me parece que ya estoy inscrita, pero cuando me aparecen los cursos, no me puedo inscribir al curso básico, sino que me aparecen cursos avanzados. Vaya, hagamos una cosa entonces. Mándeme un mensaje ahí al chat de WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp usted, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces mándeme y explíqueme la situación. Y así yo voy a reenviar lo que es su consulta con la persona encargada para que le den acceso al básico y no al avanzado. Porque yo la veo a usted que está aquí registrada en el básico. Entonces debería de aparecer el básico, pero no le aparece, ¿verdad? Entonces, ajá, exacto.
Vaya, entonces. Y mándenme. Me dijeron que me iba a aparecer por lo menos el día que empezáramos la clase, pero. No le apareció. No me avisé en la mañana y no, ajá, todavía no me aparece. Tenía otra consulta. Sí, dígame, dígame. Nos dijeron que los laboratorios y los exámenes tenían que ser diarios y podíamos hacerlo. En este caso, este día. En la plataforma hay una actividad, miren, se lo voy a compartir, es bien sencilla, la plataforma. Déjenme ver, creo que tengo acceso ahorita, déjenme estar. Déjenme ver, creo que sí, creo que no, ok, ok, aquí tengo el acceso. No sé si puede, si está viendo mi pantalla. Sí. Sí, vaya, bien sencillo, creo que ya he trabajado antes con esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, este prácticamente, inglés principiante, módulo 1. Este le debería de aparecer a usted. Ah, pues ahí me aparece avanzado, módulo 1. Oh, entonces aquí pues prácticamente lo que tiene que hacer es irse acá a la plataforma, sección 1. Le da clic y le aparecen una variedad de ejercicios. Preguntas de este día. Preguntas de este día. Por ejemplo, esta es la tarea. Por ejemplo, la primera tarea es esta. Instrucción. Uh-huh. Correct the mistakes in the following. Por ejemplo, my boss are Elmer Argueta. ¿Cuál es el mistake allá? My boss. Is mine or are? Is. Is. Entonces solo lo va seleccionando. Va seleccionando el que es incorrecto. Y al final pues okay. le da aquí enviar. Por ejemplo, la última. Okay. Are you happy? No, I am. No, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ok, chévere, le da acá. Okay. Y aquí, he is a doctor, como tiene que corregir el correcto, ¿verdad? He okay. is a doctor. No, el correcto es, he is a doctor, ok. En este caso sería acá. En mayúscula. En mayúscula. Aunque okay. dice, ajá, y solo lo selecciona y luego pues ya le da enviar. Uh-huh. No habría problema con que me atrase este día. Oh, no hay problema que no idea, lo lleve el día ahorita. A los días viernes nosotros estamos actualizando toda la información. Por ejemplo, si usted ve acá, no sé si tiene acceso a lo que estoy compartiendo con usted ahorita. ¿Sí? Sí. Entonces, sí. Aquí yo voy viendo lo que usted ha trabajado. En lo que usted ha trabajado, yo voy actualizando okay. los viernes. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Si le falta algo. Entonces, pero yo le sugeriría, no es mucho, solo son 5 preguntitas, las puede hacer en 5 minutos. ¿Me puedo poner el día mañana si me funcionan? Claro, 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 claro. Okay. Entonces cada día hay una tarea, mire, la tarea 1, la tarea 2. Y como mañana vamos a ver cómo preguntarás, cómo hacer preguntas con el simple present, con el verbo to be. Is she Rebecca? Yes, she is. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Are you Miguel and Ricardo? Is, and then, y ahí lo puede ir contestando. Informas, uh-huh. Ok. Ajá, entonces no es igual como este temor a fallar a responder, ¿verdad? Este día. Sí, sí, sí. Igual, yo voy a estar monitoreando cada uno de su desempeño y en el caso que usted, digamos, no haya hecho una actividad, cada día, mire, le voy a decir, mire, Alba, a usted le hace falta la actividad tal y tal, por favor, hacerla porque estoy actualizando notas. Igual con todos sus compañeros voy a hacer lo mismo. Uh-huh. Okay, bueno, entonces, muchas gracias, Alba, mucho gusto, and I hope to see you tomorrow. Mm-hmm. Thanks, teacher. Bye bye. Have a good night. I will see you tomorrow. Okay? Bye. Bye bye bye.